El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Juan, que había oído en la cárcel las obras del Mesías, le mandó a preguntar por medio de sus discípulos: ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Jesús les respondió: id a anunciar a Juan lo que estáis viendo y oyendo. Los ciegos ven y los inválidos andan. Los leprosos quedan limpios y los sordos oyen. Los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Y dichoso el que no se escandalice de mí. Al irse ellos, Jesús se puso a hablar a la gente sobre Juan. ¿Qué salisteis a contemplar en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué fuisteis a ver? ¿Un hombre vestido con lujo? Los que visten con lujo habitan en los palacios. Entonces, ¿a qué salisteis? ¿A ver a un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, él es de quien está escrito: yo envío mi mensajero delante de ti, para que prepare el camino ante ti. Os aseguro que no ha nacido de mujer uno más grande que Juan, aunque el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Palabra del Señor. Queridos hermanos, la lengua oficial de la Iglesia es el latín. Los sacerdotes estudiamos el latín y también hay bromas en latín. Por ejemplo, una broma que yo le hago a la gente que no sabe latín es la siguiente: traduce. Mater tua mala burra es. Padre, no me insulte a mi mamá. A ver, traduce. Mater tua mala burra es. Mater tua, tu madre. Mala, manzanas. Burra es, ha comido. Tu mamá ha comido manzanas. No es un insulto. Hoy vamos a aprender una palabra en latín: gaudete. Hoy es el domingo gaudete. ¿Qué domingo es hoy? Gaudete. ¿Y qué significa gaudete? Significa gózate, regocíjate. Dicho en lenguaje criollo, jaranéate. ¿Qué significa gaudete? Gózate, regocíjate. Por eso la vela de hoy, ¿de qué color es? Rosada. Hoy es el domingo gaudete. Y hoy es un día para hacer examen de conciencia sobre nuestra alegría. Nuestra alegría tiene un nombre, se llama Jesucristo. En la primera lectura se nos habla de que en los tiempos mesiánicos se despegarán los ojos del ciego, se abrirán los oídos del sordo, cantará la lengua del mudo y los paralíticos saltarán como ciervos. Yo les pregunto, ¿ya estamos en los tiempos mesiánicos, sí o no? No están tan convencidos. Hay que tomar café antes de venir a la misa de 7 de la mañana. ¿Ya estamos en los tiempos mesiánicos, sí o no? Sí. Sí.
ya vino Jesús. Y Jesús sana todas nuestras dolencias. Nuestra alegría se llama Jesucristo. Vamos a fijarnos en esas cuatro enfermedades espirituales que todos tenemos y cómo Jesús las sana. La ceguera espiritual, la sordera espiritual, la mudez espiritual y la parálisis espiritual. Primera enfermedad, la ceguera espiritual. Si nosotros creemos en Jesús, no vamos a tener la ceguera espiritual. Porque la fe trae luz para nuestra vida. Una persona que cree en Jesús ve los problemas de otra manera, porque se está apoyando en Dios. Una persona que cree en Jesús ve el dolor, el sufrimiento de otra manera, porque sabe que ese dolor, ese sufrimiento lo puede colocar en la cruz de Cristo y entonces tiene sentido el dolor. Una persona que cree en Jesús ve la muerte de otra manera, porque sabe que la muerte no es lo definitivo. Cristo trae vida eterna. Por eso, queridos hermanos, frente a la ceguera espiritual, la respuesta es creer en Jesús. La fe hace que uno vea lo que otro no ve. San Juan Pablo II, en su último Corpus Christi, cuando ya prácticamente no podía moverse, quiso ponerse de rodillas delante del Santísimo Sacramento. Ya no podía moverse San Juan Pablo II. Y ante la impotencia de no poder ponerse de rodillas, comenzó a decir: ahí está, ahí está, ahí está Jesús, señalando la Eucaristía. Eso se llama ver con los ojos de la fe. Una persona que cree en Jesús vive la misa de otra manera a como la vive alguien que viene solamente por compromiso. Por eso, creer en Jesús trae la vacuna contra la ceguera espiritual. Segunda enfermedad espiritual, la sordera espiritual. Y contra la sordera espiritual, escuchar a Jesús, escuchar su palabra. Queridos hermanos, cuando nosotros no escuchamos a Jesús, no escuchamos su palabra, tenemos la sordera espiritual. Qué bonito es escuchar la palabra de Dios. Hoy, por ejemplo, en la segunda lectura, ¿qué nos ha dicho la carta de Santiago? ¿Alguien me puede decir? ¿Algún voluntario? ¿Qué nos ha dicho Santiago hoy? ¿Cómo tenemos que esperar la segunda venida del Señor? ¿Con paciencia o con desesperación? Con paciencia. Así que tranquilo. Como decimos en el lenguaje futbolístico, para tu bola. No te desesperes. El Señor va a venir. No importa la fecha, tú ten paciencia. El mal no es lo definitivo. Voy a hacerles una pregunta sobre el Adviento. Díganme los personajes del Adviento. Isaías. ¿Quién más? San Juan Bautista. ¿Quién más? San José y la Virgen María. Yo les pregunto sobre San José. ¿Aparece en la Biblia alguna vez hablando? No. ¿Cómo aparece siempre San José? Escuchando la palabra de Dios. Siempre San José aparece escuchando la palabra de Dios. San José no era un sordo espiritual. Cuando estés en la Santa Misa, presta atención a la palabra de Dios. La palabra de Dios es animante. Tercera enfermedad espiritual, la mudez espiritual. Frente a la mudez espiritual, habla con Jesús y habla de Jesús.
Hermanos, hay que hablar con Jesús todos los días. Hay que rezar. Me parece que hoy es el examen de admisión a la Universidad de San Marcos. Ayer una chica vino para que le dé la bendición y le dije, rézale a San José de Cupertino, el santo patrono de los estudiantes angustiados. Y es verdad, no falla San José de Cupertino. Ustedes saben que San José de Cupertino, y si no lo saben ahora lo van a saber, se esforzaba por sacar buenas notas, pero no le daba su inteligencia. Cada uno tiene sus límites. Y cuando tenía que dar el examen para su ordenación sacerdotal, solamente sabía bien una pregunta. Solamente sabía responder bien una pregunta del temario. Y justo eso le tomaron. Por eso es el santo patrono de los estudiantes angustiados. Así que ya saben a quién tienen que recomendar a sus hijos. ¿Qué decía San José de Cupertino? Decía, reza, no dejes de rezar, que Dios no es sordo ni el cielo es de bronce. Tienes que hablar con Dios, hablar con Jesús. Cuéntale a Jesús lo que tienes en tu corazón y no vas a tener esa mudez espiritual. Pero no solamente hay que hablar con Jesús, ¿qué más? Hay que hablar de Jesús. Hoy en el Evangelio aparece San Juan Bautista, el precursor del Señor. Él hablaba a los demás de Jesús. Él le decía a la gente, vayan a Él, a Jesús. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No me busquen a mí, vayan a Él. Queridos hermanos, tenemos que hablar de Jesús a los demás. Ser como San Juan Bautista. Y ya para terminar, la cuarta enfermedad espiritual, ¿cuál es? La parálisis espiritual. ¿Alguien me puede decir, y en qué consiste esta parálisis espiritual? ¿Alguien se anima? Yo les pregunto, ¿cuál es el pecado que se opone a la caridad? Muchos dicen el odio. Sí, el odio se opone a la caridad, pero antes que el odio hay un pecado que es verdaderamente desastroso cuando se mete en la vida de una persona. El egoísmo. El egoísmo es lo primero que se opone a la caridad. El egoísta es incapaz de moverse para ayudar al otro, porque está centrado en su yo. Tiene esa parálisis espiritual que le lleva a no buscar el bien del otro, sino siempre estar buscando su propio bien. Por eso, frente a la parálisis espiritual, amar a Jesús. Si tú de verdad amas a Jesús, no vas a ser egoísta. Porque el que ama a Jesús, amará correctamente al prójimo. Contemplará al prójimo con los ojos de Cristo. Amará al prójimo con el corazón de Cristo. Tendrá los mismos sentimientos de Cristo Jesús, como dice San Pablo en Filipenses 2:5. Queridos hermanos, ¿qué es lo que hace la Santísima Virgen María cuando ya está encinta y se entera que su prima Santa Isabel también está encinta? ¿Qué hace la Virgen? La Virgen sale, camina. Muchas veces nos imaginamos a la Virgen montada en un burrito, y es verdad, porque seguramente no hizo todo el trayecto caminando, de repente un trayecto caminando, el otro en un burrito. La cosa es que salió de Nazaret hasta Incarín, dicen los especialistas, 140, 150 kilómetros. La Virgen no tuvo parálisis espiritual, porque ella amaba a Dios sobre todas las cosas. Si tú amas a Dios sobre todas las cosas, vas a amar al prójimo con el amor de Dios. Por eso, frente a la parálisis espiritual, amar a Cristo. Hoy le vamos a pedir a la Virgen Santísima, Nuestra Señora de la Alegría, que nos ayude a vivir estos cuatro verbos que les he dicho. Creer en Jesús sana la ceguera espiritual.
Escuchar a Jesús sana la sordera espiritual. Hablar con Jesús sana la mudez espiritual. Y amar a Jesús, ¿qué sana? La parálisis espiritual. Que la Virgen nos ayude a centrar nuestra vida en Jesús. Jesús es nuestra alegría. Que así sea. Amén. Queridos hermanos, hoy es el domingo Gaudete. Palabra que está en latín. ¿Qué significa Gaudete? Gózate. ¿Tenemos que estar alegres o tristes? Alegres. Alegres. Jesús es nuestra alegría. Él sana nuestra ceguera. Cree en Jesús, no vas a ser ciego. Vas a ver donde otros no ven. Escucha a Jesús, no serás sordo. Escucha su palabra. La palabra de Dios anima, no desanima. Habla con Jesús y habla de Jesús, no vas a ser mudo. Ama a Jesús, no vas a ser paralítico, porque buscarás al otro para comunicar el amor de Cristo. No serás una persona egoísta. Muchas veces no caminamos ni 3 metros para ayudar al otro. ¿La caridad dónde empieza, hermanos? En la casa. Busca a tu esposo, a tu esposa. Camina 2, 3 metros para conversar, para escuchar, para animar. No seas paralítico espiritual. Vamos a pedirle a la Virgen, nuestra Madre, que nos ayude a encontrarnos todos los días con Jesús, a creer en Jesús, a hablar con Jesús, escuchar a Jesús y amar a Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús. En ti confío. Jesús. En ti confío. Jesús. En ti confío. Dulce corazón de María. Sé la salvación del alma mía. San José. Ruega por nosotros. Santa Faustina Kowalska. Ruega por nosotros.